profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Y allí pronto celebrarán
sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel, y allí pronto se celebrará su fiesta de después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel, y allí pronto se celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios todopoderoso, justos y verdaderos.
Thank you.
del Mesías en la vida de José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre, pero tu precio es un beso de la cruz. Un lado fue salvo de todo mundo. José en la prisión, un beso fue libre, pero tu precio es un beso de la cruz. Un lado fue salvo de todo mundo. Sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará: honestas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fingir. En el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. La mayor bendición para Efraín, y después para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día ahora la canto de que no sale, y la tierra lamentará cada día. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este grandioso día, de un nuevo mensaje también que vamos a iniciar y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por permitirnos acercarnos nuevamente, Señor, día a día, que es el alimento espiritual para vuestras almas, Señor, tipificando también, así como los alimentos de lo natural. Si queremos comer un pan, el trigo tiene que morir. Y si queremos comer una torta de maíz, pues el maíz tiene que morir. Y así todo muere, oh Padre, para nosotros vivir. Y tú diste ese ejemplo, esa evidencia de que nosotros tenemos que morir para que tú vivas en cada uno de vosotros, oh Padre. En esta tarde, Señor, nuevamente al unirnos de esta forma, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el acercarnos así tan humildemente, oh Padre, aprovechando estos medios tecnológicos que también están cumpliendo profecía, Señor. Y ahí es cuando nos podemos encontrar, como dice en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y eso es con tu palabra que es vida eterna, Señor, dador de toda dádiva, dador de todo bien, oh Padre. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por esta oportunidad y permite que abramos vuestros corazones, Señor, para que esa palabra vindicada llegue a cada uno de vuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar comienzo y voy a iniciar con este mensaje titulado Dios en su palabra. Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Voy a iniciar desde los párrafos 7. Dice así. Miren a Jonás, cómo se puso después que la unción lo dejó, y él predicó y una gran ciudad de se arrepintió aún, vistieron de silicio a los animales. Y yo siempre he pensado, si hay alguien que tuvo un buen caso de síntomas, ese fue Jonás. ¿Alguna vez se han fijado en qué condición se encontraba ese hombre? Ahora, el Señor le dijo que fuera a Nínive, pero Nínive era una ciudad dura a la cual predicarle. Así que él pensó, si se iba a Tarsis sería mejor. Ustedes saben, hay muchos de nosotros que encuentran esa ruta fácil ahora, la manera fácil, pero Dios algunas veces quiere que tomemos la ruta áspera, el camino difícil. Me gusta ese canto antiguo. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Párrafo 8. Y cuando él iba de camino, entre paréntesis, él andaba descarriado, y llegó la tormenta. Y el barco se estaba hundiendo. Entonces hizo que lo amarraran de pies y manos y lo aventaron. Y un gran pez se lo tragó. Y los peces después de comer sabemos que se van al fondo del mar entonces, a descansar en el fondo del mar en la arena. Alimenten su pececito dorado y observen cómo se va directamente al fondo de la pecera y descansa sus pechos flotadores en el fondo, sus aletas. Y pensar que este hombre en el mar, tormentoso, descarriado, atado de manos y pies en el vientre de una ballena, muy allá en el fondo del océano, un vómito alrededor de él, algas alrededor de su cuello, hablando de un buen caso de síntomas, él en verdad los tenía. Pues si él volteaba para este lado, era el vientre de la ballena. Si volteaba para ese otro lado, era el vientre de la ballena. A donde quiera que él volteara, era el vientre de la ballena. No hay nadie aquí en esa condición. Estoy seguro, pero ¿saben lo que él dijo? Él rehusó ver algo de eso. Él dijo, todas son vanidades ilusorias. Él dijo, una vez más, miraré hacia tu santo templo. Eso es correcto.
Uno no puede esconder a un santo de su oración. Esa es el arma más poderosa que el hombre jamás haya tenido. Y él dijo, yo miraré hacia tu santo templo. Párrafo 9. Ahora, él se acordó que cuando Salomón dedicó el templo y dijo, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier parte y mirare hacia este santo lugar y lloran, entonces escucha desde el cielo. Y él creyó esa oración de Salomón y Dios lo recompensó porque él miró hacia el templo. Ahora, si Jonás bajo esas circunstancias pudo mirar hacia un templo terrenal donde un hombre que se había descarriado oró la oración y tuvo fe y obtuvo los resultados que Jonás recibió, ¿cuánto más podemos nosotros en esta noche no solo mirar hacia el templo de Salomón, pero mirar hacia el trono de Dios donde Cristo ha muerto? Está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. ¡Oh, vaya! Eso debiera curar cualquier enfermedad. Párrafo 10. Sin síntomas como los que tenía Jonás y bajo un escenario mucho menor que el nuestro, nosotros tenemos el mejor pronóstico y, sin embargo, nos paramos alrededor y nos preguntamos si Dios lo va a hacer. Deberíamos sentirnos avergonzados de nosotros mismos. Deseo leer esta noche rápidamente. Ahora, no olviden que mañana en la tarde es el servicio evangelístico y quiero predicarles sobre el tema de por qué algunos cristianos no pueden mantener la victoria. ¿Les gustaría escucharlo? Muy bien, los convocamos ahora. La razón por la que estamos haciendo esto es, esto no está patrocinado por ninguna iglesia. Entiendo que solo son los buenos hermanos cristianos que se juntaron y queremos que toda persona vaya a la iglesia. Párrafo 11. Ahora, los que están aquí de visita, hay un grupo de iglesias finas en esta ciudad. Visítenlas en la mañana. Ellos estarán felices de tenerlos. Y hay pastores aquí quienes han puesto corazón, alma y cuerpo en esta reunión y queremos que ustedes los visiten. Me imagino que ellos ya dieron esos anuncios, lo cual normalmente hacen. Y luego mañana en la tarde no tendrán servicios para que todos puedan venir y luego mañana en la noche regresen a su servicio normal para otra vez. Y luego el lunes continuaremos hasta el jueves en la noche. Y luego el viernes yo daré inicio en Wichita, Kansas. Ahora, en esta noche queremos tomar una escritura en San Juan 14, San Juan 14, 8. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, quedaremos satisfechos. Ahora, esa es la antigua pregunta que ha sido hecha durante siglos. Muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 12. Y nosotros sabemos qué respuesta recibió Felipe de parte de nuestro Señor. Le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, queremos desmenuzar esto un poquito. Si Dios es tan grande, ¿por qué no podemos verlo? Yo me he preguntado eso con mucha frecuencia. Ahora quiero como un tema corto, no más de 3 horas. Deseo tomar cuatro formas de ver a Dios. Y si por la palabra de Dios, si puedo probarles por la palabra de Dios y por la presencia de Dios, que Dios está aquí ahora mismo, ¿lo creerán? Muy bien. Párrafo 13. Veremos a Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Podríamos continuar por horas con temas como esos, pero siento que estoy ronco de la garganta. Haré lo mejor que pueda para llevarlo. Voy a hablar de esas cuatro cosas. Y con esos cuatro testigos, entre paréntesis, siendo que tres es una confirmación. Sí, dos son una confirmación. Pero si cuatro lo confirman, será una doble confirmación. Entonces debemos creer con todo nuestro corazón. Ahora, nadie nunca ha escuchado de Dios que no anhele ver a Dios. Simplemente hay algo en el corazón humano que clama por ver a Dios. Y varias veces he afirmado que cada culto que se levanta en el mundo no son más que hijos hambrientos buscando pan. Y si el predicador no les da el pan de vida, el diablo les dará un seso de basura para que coman de allí. Por lo tanto, nosotros tenemos que darles el pan de vida, la palabra de vida. Ahora, hallamos aquí que aún Job
La Biblia más antigua, el libro en la Biblia, mejor dicho, el libro más antiguo de la Biblia es Job. Y Job era un hombre justo y cómo fue probado por Dios. Párrafo 14. Ahora Dios no tienta al hombre, sino que lo prueba, lo examina. Dios no lo tienta a usted, pero sí puede probarlo. Y todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado o recibir entrenamiento de hijo antes de poder ser hijo. Si no podemos soportar la corrección, la Biblia dice, llegamos a ser hijos ilegítimos, no hijos de Dios. Porque un hijo de Dios nace de Dios y soportará la corrección donde sea, en cualquier momento o en cualquier condición. Correcto, un hijo nacido de Dios, el que es nacido de Dios no comete pecado. Noten, ahora Job estaba pasando por un momento de prueba y Satanás le había dicho a Dios, yo haré que te maldiga en tu misma cara. Ven al antiguo acusador. Dios dijo, tú simplemente no podrás hacerlo. Me gusta eso. Dios tenía confianza en Job. Y noten, Satanás vino a él y le hizo de todo sin tomar su vida. Y cuando todos los problemas le ocurrieron a Job, me gusta verlo en ese gran momento de prueba cuando los miembros de su iglesia vinieron y lo acusaron de ser un pecador en secreto. Y Job aún se mantenía en la prueba. Él sabía que estaba parado firme en el sacrificio provisto por Dios, una ofrenda quemada, y sabía que Dios demandaba aquello y por eso permaneció firme. Oh, me gusta verlo sentado en las cenizas mientras se rascaba las llagas. Sus hijos habían muerto y toda la riqueza se habían perdido. Y allí estaba sentado rascándose sus llagas. Y aún su esposa le dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Párrafo 15. Y él le respondió, como una mujer fatua has hablado, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese fue un gran momento de prueba. Entonces de este llegó el pequeño Eliú. Ojalá tuviéramos tiempo para explicar ese nombre y mostrarles qué significa. Representa al Hijo de Dios. Y cualquier hombre que resiste la prueba, aún el Hijo de Dios, Dios vendrá a él y le ministrará después que la prueba haya pasado. Y Eliú fue y comenzó a decirle a Job el mal que había cometido, pero no lo acusó de ser un pecador en secreto. Él le dijo, no cuánto pecado había cometido, sino que venía uno justo que podía pararse en la brecha entre el hombre pecador y un Dios santo, sirviendo de puente. Entonces, cuando Job lo captó, siendo profeta, él entró en el espíritu. Cosas comienzan a suceder cuando el hombre entra en el espíritu. Las cosas toman su lugar. Párrafo 16. Por último, Job se paró y dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, aún en mi carne he de ver a Dios. El profeta en el espíritu. Las cosas cambian. Este mismo Job anhelaba ver a Dios. En una ocasión él dijo, si tan solo pudiera ir a su casa, entre paréntesis, tal como dijo, si pudiera llamar a su puerta. Eso es algo que el hombre desea ver. En esta noche he decidido por la obra de Dios, la palabra de Dios y las obras de Dios, probarles que cada uno de ustedes puede ver a Dios. Todo depende de la manera de cómo usted lo mire. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 17 al 26. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, Dios en su palabra, predicado el 23 de marzo del año 1957. Párrafo 17. Hace cierto tiempo, en el río cerca de donde yo vivo, vivía un viejo pescador y había un niñito que acostumbraba a ir de pesca con él. Este pequeñito era un niño cristiano y asistía a la escuela dominical. Así que un día le preguntó a su madre. Él dijo, mamá, ¿hay alguna forma de poder ver a Dios?
Pues ella le respondió: cariño, yo no sé, pregúntale a tu maestra de escuela dominical. Entonces él fue y le preguntó a su maestra de escuela dominical y ella le dijo: yo no sé, pregúntale al pastor. Y el pastor le dijo: no, tú nunca podrás ver a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios. Aquello desanimó al niñito. Párrafo 18. Así que un día, estando en el río con el anciano pescador cerca de la isla 6 millas, comenzó una tormenta. Mientras el anciano de barba blanca, barba canosa, que le colgaba hasta su pecho, regresaba por el río, el niño iba sentado en la popa del barco y al ritmo de los remos en el agua mientras remaba, apareció un arco iris. Y oh, este anciano pescador comenzó a observar aquel arco iris mientras remaba. Y entonces el niño se dio cuenta que por sus mejillas corrían lágrimas y él dijo, emocionado, corrió hasta la popa del barco y le dijo: Señor, le voy a hacer una pregunta que ni mi madre, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor me han podido responder. Él dijo: si Dios es tan grande, ¿no podemos verlo? Dijo: ¿puede cualquier hombre ver a Dios, Señor? Aquello conmovió al anciano pescador. Él se puso los remos sobre las rodillas y tomó al niño en sus brazos. Él dijo: Dios bendiga tu pequeño corazón, querido. Todo lo que he visto durante 40 años es a Dios. Como pueden ver, ustedes tienen que tener a Dios aquí adentro para poder verlo allá afuera. Si no lo tienes a Él aquí, nunca lo podrás ver a Él allá. Pero usted tiene que tenerlo a Él. Amén. Párrafo 19. ¿Cómo amo verlo a Él en los amaneceres y en las puestas del sol? Me gusta verlo en su universo. Veamos si Él se ocupa y vive en su universo. ¿Cómo puede este mundo estar aquí y pueden predecir en 400 años cuando el sol y la luna se cruzarán? ¿Qué controla eso? Les quiero preguntar algo. Yo observo la naturaleza, la vida salvaje. Yo voy hacia el norte en viajes de cacería y mientras estoy allá arriba, comienzo a fijarme en los pequeños patos que llegan hasta el norte y anidan allá arriba. En el fango y ponen sus huevos y nacen los patitos. Ellos crecen en esa pequeña laguna. Para cuando llega el otoño, ya son unos patos grandes. Y lo primero que ocurre es que cae nieve en las montañas y congela. Esa brisa fría llega a la laguna. Hay un cierto patito en ese estanque. Él nunca ha salido de allí en su vida. Él nació allí y lo único que conoce es la laguna. Pero él sale de allí, levanta el pico en el aire y lo hace sonar 3 o 4 veces. Y todos los patos del estanque vienen a él. Y él se levanta de ese estanque y simplemente se va directo a Luisiana. Tanto como puede hacerlo sin tener burbuja. Repito, y él se levanta de ese estanque y simplemente se va directo a Luisiana. Tanto como puede hacerlo sin tener brújula. Párrafo 20. Hermano, si Dios no está en su universo, nosotros de seguro deberíamos tener tan buena inteligencia como la de un pato. Pero vean, los patos reconocen a su líder y el hombre no. Dios le dio a los patos un instinto para marcharse de allí, para alejarse del frío y los patos escuchan a su líder. Pero Dios le dio al hombre un líder, el Espíritu Santo. Pero nosotros le damos la espalda. Con razón estamos en problemas todo el tiempo. Observen a Dios en su universo. Usted va a este lugar y lee el periódico. Y el periódico dice, mañana habrá buen clima. Y usted ve que los puercos recogen comida en el lado norte de la colina y la llevan para el sur de la colina.
no le preste atención a lo que ese comentarista del clima está diciendo. Ese puerco sabe de eso más de lo que aquel alguna vez sabrá. Ciertamente, tiene un instinto que Dios le dio y por el cual se guía. Nosotros también tenemos un instinto, no un instinto, sino un liderazgo, pero le tenemos miedo. Esa es la diferencia. Párrafo 21. Como Dios habita en la naturaleza y en su universo, ¿cómo es que Él hizo las grandes montañas y las pequeñas también? Me he dado cuenta que todo. Él es un Dios de variedad. Hizo flores blancas, azules y rojas. Hizo hombres pequeños y hombres grandes de cabello negro, rojizo y rubio. Hizo gente blanca, trigueña, morena y negra. Él es un Dios de variedad. Él no es como Sears and Roebuck, Harmony House, tienda departamental. Él es absolutamente un Dios de variedad y me alegra que así sea. Está en su naturaleza, en su universo. ¿Cómo es que Él hace que cada estrella se mueva perfectamente? Todo en los cielos se mueve por su mandato. Pero el hombre que Él hizo a su imagen le da la espalda y dice, yo no creo eso. Esa es la diferencia. Por eso es que estamos en la condición en la que estamos. Porque los patos conocen a su líder, pero nosotros no conocemos a nuestro líder. Párrafo 22. Note, un día yo voy a las montañas y no lo hago tanto por la cacería, sino para estar solo. Mi madre es media india, Cherokee, y mi conversión nunca me quitó el amor por lo silvestre. Yo amo eso porque veo a Dios en su universo. Fue mi primer maestro, el sentarme junto a la madre naturaleza y ella me enseñó las cosas de Dios. Observo una flor cuando muere y cae en tierra. Quizás sea joven, quizás sea vieja, pero cuando el hielo la golpea, ella inclina su cabeza. Ella misma se entrega a la muerte. Se lleva a cabo una procesión fúnebre. Las estrellas lloran y cae la lluvia. Sepulta la florecita, la pequeña semilla y todas las semillas desaparecen. Se congela, se abre y sale la pulpa. El tallo ha desaparecido, no hay pétalos. ¿Se acabó la flor? Nunca. Párrafo 23. Cuando llega la primavera, hay un pequeño germen de vida que ningún científico jamás podrá o jamás hallará. Y tan cierto como el sol de primavera comienza a brillar, esa pequeña flor vivirá nuevamente. Si Dios hizo un medio para que la flor volviera a vivir, ¿qué del hombre que ha sido hecho a su imagen? ¿Pueden ver cómo es la resurrección? No es reencarnación, sino resurrección. No es un reemplazo, sino que se levanta lo mismo que cae. Oh, no hace mucho me estaba comiendo un helado con un anciano ministro metodista y estábamos escuchando un programa sobre agricultura. Dijeron que el CLUT 4H había perfeccionado una maquinaria que podía producir un grano de maíz tan perfecto que se podía tomar un puñado del que se cultiva en el campo y un puñado de los que produce esta máquina. Los mezcla y no lo puede diferenciar. Ambos producen la misma hojuela de maíz y la misma harina. Si se corta el grano, el corazón de ambos está en el centro de cada uno de ellos. Tienen la misma cantidad de calcio, de potasio y la misma cantidad de petróleo. La piel que la cubre y todo lo demás es perfecto. Y yo le dije, escuche eso, doctor Spunker. Él dijo, sí, Billy, lo estaba escuchando. Él dijo, hay una manera de averiguarlo. Dijo, entiérrenlos y el que fue hecho por el hombre no podrá vivir de nuevo. Pero el que Dios creó en el campo tiene el germen de vida y volverá a vivir. ¿Amén? Párrafo 24. Yo le dije,
hermano Spurgeon, será mejor que me sostenga, porque lo voy a avergonzar aquí en este restaurante, porque simplemente tengo que gritar. Eso es correcto. Usted podría parecer cristiano, comportarse como cristiano, sentarse al lado de un cristiano y pertenecer a una iglesia cristiana, pero si el germen de vida del Cristo resucitado no está en usted, morirá, y ese será el fin de todo. Usted se habrá acabado, pero los que han nacido de nuevo vivirán otra vez, tan cierto como la palabra de Dios es la verdad. Vean a Dios en su naturaleza y cómo hace las cosas. ¿Cómo amo observar el atardecer? No hace mucho estuve allá muy arriba en Colorado y ese es uno de mis lugares de cacería favoritos. Y nos encontrábamos cazando alces y yo tenía mi caballo allá y el ranchero estaba como a 30, 40 o 50 millas. Entre Corchete, 48 kilómetros, 64 kilómetros, 80 kilómetros. Por otro lado, ese año aquello estuvo seco y las manadas de alces todavía no habían bajado, siendo que no había nevado. Y yo me encontraba muy arriba, cerca de Corral Pills, a millas de distancia de la civilización. ¿Cómo me gusta estar solo? Párrafo 25. En eso llegó una tormenta, como solo ocurre en las montañas. El sol estará brillando por un rato y entonces cae la lluvia, luego cae nieve, después se derrite y así sucesivamente. Simplemente el clima continúa cambiando allá arriba. Y vino una tormenta y yo estaba cerca de un lugar que el viento había despejado, casi cerca del límite forestal. Así que simplemente me acomodé detrás de un árbol y esperé hasta que pasara la tormenta. Cuando la tormenta pasó, yo casi me había quedado dormido, recostado a un árbol. Después de cierto tiempo, cuando la tormenta se aquietó, miré hacia el oeste. El sol se estaba ocultando. Entonces pensé, ¡oh, qué hermoso es esto! Vean esa hermosa puesta de sol. Parecía como si el ojo de Dios estuviera observando al mundo a través de las hendiduras. Entonces un lobo gris comenzó a aullar muy arriba, cerca del límite forestal. Y la loba le comenzó a responderle desde abajo en el valle. ¡Oh, lloré como un niño! ¡Oh, hay algo en eso que yo amo! Y oí un gran alce macho bramar. Y la hembra contestó del otro lado. Yo solo me quedé allí llorando como un niño. No lo podía evitar. Eso fue lo que dijo David. Un abismo llamando a otro abismo. Párrafo 26. Observé hasta que el sol se fue ocultando. Los árboles estaban cubiertos de nieve por la tormenta y pedazos de hielo se sostenían de los árboles de hoja perenne formando un arco iris. Y pensé, ¡oh, gloria a Dios! Tú vives en las montañas. Aquí estás tú mostrándote. Allí está el arco iris. ¿Qué significa eso? Significa un pacto de que Dios nunca más destruirá al mundo en agua. En el mundo, en el Nuevo Testamento, veo el pacto de Jesús. Él es aquel que tenía el aspecto de una piedra de jaspe y sardio, y había un arco iris sobre él, un arco iris de 7 colores, las 7 edades de la iglesia como sardis. Benjamín, Rubén, el primero y el último, el que era, que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Pensé, ahí está él, esa es su promesa. Oh Dios, tú estás aullando allá en ese lobo y por acá en ese alce y aquí te muestras en este arco iris. Oh, seguro, miren alrededor. Ustedes lo verán a él. Él está en todas partes. Si tan solo mira,
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos con el mensaje Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, mensaje del día 23 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 27 al 36. Dios le bendiga, hermano y hermanas. Vamos a compartir el mensaje Dios en su palabra. Párrafo 27. Luego de repente oí una pequeña ardilla de pino que saltaba sobre un tocón o un pedazo de tronco caído. Yo nunca había oído un ruido semejante en mi vida. Solo una ardilla de pino puede hacer ese tipo de ruido. Esa es la policía vestida de azul en los bosques. Saltó sobre un tocón. Cháchara, 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 como si fuera a despedazar todo en el bosque. Y yo pensé, pequeñita, ¿por qué estás tan sobresaltada? Hasta yo misma me había sobresaltado al oír aquel lobo aullar y ver el arco iris. Dios estaba tan cerca que recargué mi arma a un árbol y di vuelta y vueltas y vueltas alrededor del árbol, gritando a toda voz. Pues, si alguien hubiera llegado allá arriba, habría pensado que alguien había salido de la institución para dementes. A mí no me importaba, yo estaba adorando a mi Dios. Y yo grité, batí mis manos, y gritando, diciendo, oh Dios, qué lugar tan hermoso para estar. Tú estás aquí arriba en las montañas y te estás mostrando en tu gran universo y das a conocer que tú estás aquí. Párrafo 28. Y tal vez, entre paréntesis, yo pensé que el animalito estaba sobresaltado por la forma en que yo me estaba conduciendo. Pero me di cuenta que no era mí a quien observaba. La tormenta había soplado una gran águila y la había hecho descender enfrente de este gran sitio despejado. El águila es un ave de mirada firme. Saltó sobre la rama y sus grandes ojos grises aterciopelados miraban a su alrededor. Me di cuenta que la pequeña ardilla estaba sobresaltada por ella. Bueno, yo pensé, Señor, ¿por qué me detuviste para que no gritara? Pues yo estaba alabándote porque te veo en tu universo, te veo en toda la naturaleza, pues tú estás en todas partes por aquí. Puedo oírte en los animales salvajes. Oigo tu voz hablando entre los árboles. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Te puedo ver donde quiera. ¿Por qué me detuviste para que no te alabara y mirara esa águila? Párrafo 29. Ahora, yo creo que Dios está en todas partes. Mientras observaba el águila, pensé, ¿por qué se elevaría esa ave allí para que yo dejara de gritar? Pero me di cuenta de algo. Ella no parecía tener miedo, y eso es algo piadoso que tiene. Dios no quiere cobardes. Dios quiere hombres que sean hombres y mujeres que sean mujeres. Él quiere cristianos que sean cristianos, que hagan su confesión y permanezcan con ella. Entre paréntesis, esa es la idea, que no tengan miedo de decir esto o aquello, que mantengan sus convicciones, sea lo que usted es. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, sea lo que Él quiere que usted sea, y no acobardado en cuanto a eso. Párrafo 30. Y luego vi, sí, Dios ama la gallardía, y yo pensé, señora ave, ¿sabe qué? Usted se comporta como si fuera muy valiente, pero ¿sabe que yo puedo dispararle si lo deseo? Eso no la molestó en lo más mínimo. Pensé, bueno, veré cuánta bravura tiene. Tomé el rifle y observé sus enormes alas que se movían y entonces me dije, bueno, no se asusta, ni que yo tome el rifle en mis manos. Si ella hubiera podido leer mi mente, se habría dado cuenta que yo la estaba admirando por su bravura. Pero ella sabía, la vi extendiendo aquellas alas como lo hacen ellas, las plumas se movían hacia atrás y hacia adelante, y tenía
tenía un don dado por Dios y eran sus dos alas con las que sabía que podía llegar a la copa de aquellos árboles antes de que yo me llevara el rifle al hombro. Confiaba en ellas. Párrafo 31. Hermano, si Dios le dio alas al águila para llevarla del peligro a la seguridad y mientras ella puede sentir que esas alas funcionan correctamente, ¿qué importa el peligro en que esté? ¿Qué debería hacer un hombre con el bautismo del Espíritu Santo cuando siente que el Espíritu de Dios está funcionando bien? ¿Lo está bendiciendo? ¿Le está dando las cosas profundas que desea en ese amor de Dios que anhela para tener compañerismo y caminar con Él? ¿Qué cosa puede ponerle el diablo por delante? Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte ni el sepulcro pudieron espantar a ese árbol, a ese apóstol de anteaño. Él sabía que tenía compañerismo con Cristo. Mas gracias sea dada a Dios, el cual nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 32. Noten, a medida que esta vieja águila movía sus alas, pensé, oh, te admiro, recargaré mi rifle contra el árbol. Y de repente ella simplemente se cansó de oír aquella vieja ardillita. Oh, esa vieja ardillita de pino, cháchara, 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 cháchara. ¿Saben lo que hizo? Dio un gran salto y aleteó sus alas unas dos veces y se alejó de los árboles. Y no volvió a batir sus alas ni una vez más. Ella sabía cómo posicionarlas. Y cuando el viento comenzó a bajar de las montañas, sabía cómo tomarlo y mover aquellas alas para elevarse. Se fue elevando más y más alto. Oh, yo me puse de pie y la miré hasta que era solo un punto. Pensé, así es, Señor. No es saltar por aquí y juntarse con los metodistas, con los bautistas, con los pentecostales, con los unitarios o con las asambleas. No es eso. No es andar aleteando por aquí y por allá con su carta, pero es el saber colocar sus alas bajo el poder del Espíritu Santo y cuando baje la ola de la gloria, navegar en ella y subir. Párrafo 33. Si el diablo intenta hacerlo sentir enfermo, póngase esas alas de fe y cuando el poder de Dios baje, diga, amén, Señor, eso es correcto. Yo no tengo que estar en la plataforma para que me oren. No tengo que estar en otras partes, sino aquí, Señor, donde tú estás, elévese más. Y yo pensé, dejó allí a esa ardilla terrestre, sentada allí gritando, cháchara, cháchara, cháchara. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. No existe el bautismo del Espíritu Santo. Cháchara, cháchara, cháchara. Aquí, cháchara, cháchara, cháchara. Allá. Solo acomódese las alas y elévese en el poder del Dios viviente. Seguro, no tiene que escuchar todo ese cháchara, cháchara, cháchara. Aquí, cháchara, cháchara, cháchara. Allá. Son unos aleluyas. Allí no hay nada. Los días de los milagros ya pasaron. Solo elévese. Amén. Oh, maravilloso. Dios está en su universo. ¿Lo creen? Seguro, Él está en su universo. Ahora, ¿está Dios en su palabra? ¿Cuántos creen que Dios está en su universo? Digan amén. Párrafo 34, perdón. Solamente un pensamiento más que viene a mi mente. Hace algunos años, unos 60 o 60 años atrás, un inconverso recorrió el país buscando convertidos para la incredulidad. Era tan brillante que los predicadores tenían miedo de atacarlo. Pero un día, cuando salió de viaje hacia Europa, tuvo problemas y se regresó. Se fue a la montaña a descansar y un día mientras caminaba vio unas rocas y dijo, oh roca, ¿están ustedes allí conforme a la ciencia o conforme a la palabra de Dios? Y cayó en tal estado de convicción que se arrodilló junto al sendero y le dio su vida a Dios. La Biblia dice, si estos callaran, las piedras clamarían inmediatamente. Algo le enseñará a la gente sobre Dios. He observado las aves.
los animales y pudo ver a Dios en su universo. Podríamos quedarnos con eso unas horas, dos horas. Dios en su universo. Párrafo 35. Ahora, Dios en su palabra. ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? La Biblia dice que la palabra de Dios es como una semilla que un hombre sembró. Ustedes que son de acá de California cultivan muchas naranjas y frutas cítricas. ¿Sabían que cuando plantan esos arbolitos como así de alto, como de media pulgada, ya todos los duraznos, manzanas, naranjas y toronjas que producirán durante toda su vida en la tierra están allí cuando ustedes lo plantan? Correcto. Es cierto que eso solo una semilla, pero la vida está en la semilla. Lo único que usted debe hacer es regar la semilla. Bien, graben esto esta noche en esta grabadora. No me voy a disculpar por esta declaración que estoy a punto de decir. Yo creo y puedo probar que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios hará que suceda. Sí, señor, la actitud mental correcta, pero hay que tener la actitud correcta. La actitud es lo que produce los resultados. Si usted dice, sí, yo creo, pero ahora no sé, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es recibirlo y decir que es un así, dice el Señor, entonces estará bien. Párrafo 36. Ahora, yo creo que todo lo que uno necesita cuando acepta a Cristo, y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios cumple su palabra. Espero que lleguemos a eso esta semana o la próxima. Dios cumple su palabra y está comprometido con ella. Su palabra no puede fallar y no creo que cuando un cristiano acepta la palabra de Dios y la palabra le está manifestada por el Espíritu Santo, todo lo que usted necesite en este mundo le es concedido allí mismo. Yo creo que cuando un hombre nace de nuevo, Dios le da una chequera con el nombre de Jesús firmado abajo en cada cheque y ese cheque es bueno para toda bendición redentora por la que Jesús murió. Eso, si usted no tiene miedo de llenarlo y entregarlo. Yo creo que nosotros fuimos plantados en Cristo, no arrancados, fuimos plantados en Cristo. Usted tome un árbol y siémbrelo. Solo hay una cosa que le tiene que hacer ese árbol. Eso es regarlo y él tiene que beber. Tiene que beber más de su porción. Tiene que beber hasta hincharse y hasta que produzca hojas y produzca ramas. Y que produzca naranja y más naranja, solo tiene que beber, beber, beber y beber y producir. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, el mensaje Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Narcisa, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 37 al 46. Dios los bendiga, hermana y hermano. Continuamos con el mensaje Dios en su palabra, predicado el 23 de marzo de 1957. Párrafo 37. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia y los cristianos lo que tienen que hacer. Es solo sentarse junto a Jesucristo y su palabra. Yo creo que Él es la fuente inagotable de vida, donde el hombre puede ser plantado en él y bebe y produce, hasta que toda la promesa divina de la Biblia sea manifestada. Amén. Toda promesa del libro, todo es de Dios. Como dije la otra noche, al recorrer el mundo predicando, he encontrado dos clases de personas. Una son los fundamentalistas y la otra son los pentecostales. Posicionalmente, los fundamentalistas saben dónde están parados, pero nunca han recibido el Espíritu Santo y, por lo tanto, no tienen suficiente fe que acompañe lo que saben. Correcto. Y los pentecostales han recibido el Espíritu Santo, pero posicionalmente no saben quiénes son. Eso es correcto.
párrafo 38. Es como un hombre que tiene dinero en el banco, pero no sabe emitir un cheque, y el otro que sabe emitir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si uno pudiera juntarlos, arreglaría todo eso. Amén. Si uno pudiera poner la fe pentecostal en la iglesia fundamental o las enseñanzas fundamentales en la iglesia pentecostal, lo arreglaría, ¿correcto? Entonces, la gran iglesia de Dios se pondría de pie. Pero ustedes tienen el derecho y el privilegio dado por Dios de que cada promesa divina que hay en el libro sea suya. Sí, Señor, por experiencia sé que eso es la verdad. Dios está en su palabra. ¿Cómo es que podríamos decir? ¿Cómo es que Jesús dijo, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con potencia de lo alto? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. San Lucas 24:49. Entonces aquel pequeño grupo de discípulos subieron al aposento alto y Dios cumplió su palabra. Párrafo 39. Él le dijo a Israel que moraría en tierra extraña por 400 años y que saldría con gran poder y por la mano de Dios. Pasaron 400 años y Dios lo sacó. Dios le dijo a Moisés en la tierra de Egipto, yo les he dado Palestina. Allí hay una buena lección por un minuto. La palabra de Dios le dijo a Moisés, Palestina le pertenece a los hijos de Israel. Ahora, Dios pudo haber ido allá y echado a todos los filisteos y demás, y haber dicho, ven Moisés, entra y acomódate, tómatelo con calma. Pero Moisés, Josué y los israelitas tuvieron que pelear por cada pulgada de terreno que recibieron. Y toda promesa en el libro es suya por Dios. Y toda promesa en el libro es suya, pero Dios no se la da mientras esté reposando en un lecho de comodidad. Tendrá que luchar por cada pulgada de que obtenga. Párrafo 40. Él le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo os he dado. Las pisadas significan victoria y cada noche es igual. Si usted está paralítico y no puede mover un dedo, diga, Dios, yo quiero mover un dedo, ¿correcto? Tú me lo prometiste que podría hacerlo y yo estaré allí y haré el esfuerzo de moverlo hasta que lo mueva. Correcto, Dios hizo la promesa. Dios, tú me dijiste que yo podía poner mi pie sobre el piso y aquí va. Sí, Señor, eso viene. Siga intentándolo hasta que ponga el pie en el piso. Eso es. Pelee por cada pulgada. Las cosas que consigue, eso es lo que sucede con los americanos esta noche. Ustedes consiguen todas las cosas que les dan. Está bien alimentado, gordos, tienen ropa y todo lo demás. No necesitan nada, pero no se dan cuenta que son miserables, cuitados y ciegos. Párrafo 41. Los pobres paganos allá no tienen un cambio de ropa y asisten a los servicios por decenas de miles totalmente desnudos, pero déjenlos ver las obras del Espíritu Santo y la palabra de Dios manifestada. Y la creerán con todo el corazón y la aceptarán. Ellos la aceptan en tierra virgen, la aceptan en el corazón porque la creen. Pero, oh vaya, nosotros hemos tenido distintos tipos de fertilizantes. Eso ha provocado una reacción química. Entre paréntesis, ¿qué dijo? Correcto, sí, no dará el alimento correcto. Déjenla que caiga en tierra virgen. Señor, lo dejo todo y te acepto a ti. Póngalos en la palabra y vea si la palabra no se manifiesta. No se manifestará. ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra y que cumple su palabra? Ciertamente que así es. Él hará exactamente lo que prometió. Ahora, Dios está en su universo. ¿Lo creen? Está Dios en su palabra. ¿Lo creen?
Muy bien, veamos si Dios está en su Hijo. Ahora, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Nosotros lo creemos. Creemos que Dios estaba en su Hijo Jesucristo, Cristo Jesús. Alguien dijo, él solo fue un profeta. No, no lo fue. Él era Dios. Absolutamente. Creo que estudiamos eso la otra noche. Sabemos que Dios estaba en su Hijo. Ningún hombre puede hacer las obras que él hizo. Ningún hombre habló como él. Ningún hombre cuando estuvo él aquí en la tierra. Él se parecía a Dios. Se comportaba como Dios. Predicaba como Dios. Sanaba como Dios. Y se levantó de entre los muertos como Dios. Probó que era Dios. Cierto, Dios estaba en su Hijo. Párrafo 42. Un individuo dijo la otra noche que una mujer no cree, un grupo que no cree que él nació virginalmente. Yo sí creo que él nació virginalmente y que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y ella concibió el Espíritu Santo, que el Creador Dios creó una célula de sangre en el vientre de aquella mujer y produjo al Hijo Cristo Jesús, que fue la morada o un tabernáculo del Dios Todopoderoso al que él mismo vino. La palabra desde el principio fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era él. En el principio él era la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa dama me dijo, entre paréntesis, no por repetirlo, pero por la postura. Esta dama me dijo, si yo le pudiera probar por la palabra de Dios que él no era más que un profeta, yo le dije, si la Biblia dijera que él no fue más que un profeta, ella dijo, en San Juan capítulo 11, la Biblia dice que cuando él fue a la tumba de Lázaro, él lloró y se mostró, y eso mostró que no era divino, él lloró. Párrafo 43, yo le respondí, sí, él sí lloró cuando fue a la tumba de Lázaro, cierto, pero cuando enderezó aquellos hombros encorvados, miró directamente al sepulcro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto durante 4 días, la corrupción conoció a su Señor. El alma conoció a su Creador y se rindió. Y un hombre que había estado muerto durante 40 días, se puso de pie y volvió a vivir. Hermano, él estuvo de viaje 4 días en alguna parte. Yo no lo sé, ni tampoco usted, pero de alguna manera yo sé que Jesucristo lo conocía por hombre y lo levantó de los muertos. Yo creo que todo hombre que él conoce como suyo, algún día él clamará desde el cielo y la tierra entera y el mar devolverán sus muertos y todos y estos se pararán en su presencia. Párrafo 44. Él era un hombre cuando lloró, pero Dios cuando resucitó a los muertos, cierto. Él era un hombre cuando bajó con hambre de la montaña, buscando en los árboles algo de comer. Él era un hombre cuando tuvo hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 pequeños pescados y alimentó a 5,000 con pescados ya asados y panes ya cocidos, él era más que un hombre. ¿Qué clase de átomo desató él en ese momento, hermano? Mediten en eso, científicos. No era pescado crudo, sino ya cocinado. Aleluya, yo también podría desatarme. De todas formas, me van a llamar santo rodador, así que yo solo voy. Eso es correcto. Oh, él sostiene los átomos en su mano. Seguro que lo hace. Él sostiene todos los átomos, el hidrógeno y todo lo demás. Él es el creador de eso. Gloria a Dios, ciertamente. Oh, él fue un hombre porque se cansó, cierto. La gente lo tocaba y sus visiones hacían que virtud saliera de él. Una noche estaba recostado en una barca, tan cansado que el mar tormentoso no lo despertó. Imagino a unos 10,000 demonios del mar, dice, esta noche lo ahogaremos, haremos
el juramento que lo vamos a ahogar. Lo tenemos dormido, pero oh vaya, aquella barca se sacudía como un corcho de botella en aquel poderoso mar. Y mientras los relámpagos alumbraban, el diablo se reía en cada ola y decía: ya lo tenemos, él está dormido. Párrafo 45. Oh vaya, sí, él estaba cansado, él era un hombre, pero cuando sacó la almohada debajo de su cabeza, se levantó y puso su pie en el barandal de la barca, levantó la mirada y dijo: sea la paz. Ese fue más que un hombre. Aleluya, cuando los vientos y las olas le obedecieron. Oh, es verdad, en la cruz, cuando clavaron sus manos, él clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió como un hombre, eso es correcto. Pero la mañana de resurrección, él rompió el sello romano. Él removió la piedra y se levantó de entre los muertos para probar que era Dios. Nadie me quita la vida más, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Párrafo 46. No solo eso, sino que han pasado 2000 años y él sigue vivo y es cierto. Y es Dios. Ciertamente, Dios estaba en su Hijo. ¿Lo creen? Seguro que estaban. ¿Creen que Dios está en su universo? ¿Creen que Dios está en su palabra y que Dios está en su Hijo? Ahora, ¿qué tal Dios en su pueblo? ¿Lo vamos a traer aquí en este auditorio? Sí. ¿Creen ustedes que Dios habita en los hombres? Seguro que sí. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ciertamente. Veré ahora en el Antiguo Testamento solo un poco para terminar con algunos comentarios. Allá en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre llamado Eliseo, un gran hombre y siervo de Dios. Hallamos también que una mujer le mostró cierta bondad preparándole una mesita. Le hizo un aposento, un lugar donde pudiera reposar sus pies cansados y recostarse en la cama cuando pasara por allí hacia la montaña, donde iba a orar en una cueva. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Dios en su palabra, mensaje predicado el 23 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Sarita, Dios le bendiga, el párrafo 47. Dios le bendiga, hermanas. Continuamos con el mensaje, Dios en su palabra. El párrafo 47. Un día pasó y al ver aquello que dijo a su siervo, Jesse, esta mujer tsunamita no ha sido indiferente en cuanto a nosotros. Ve y pregunta si tsunamita desea que haga algo por ella. Puedo ver al rey por ella, o hablar con el capitán o alguien. Ella respondió: yo habito entre mi pueblo y estoy bien. No hice esto para que me recompensaran. Si es
que se hace, no de esperanza, recibir algo a cambio de para la gloria. Para la gloria de Dios, ella dijo: oh, esto está bien, yo moro entre mi pueblo y pero ella le había dicho a su esposo: yo percibo que este es un hombre santo. Miren si ella lo honraba a él. Estaba honrando a Dios, porque Dios estaba en Eliseo y ella no reconoció al hombre. Él era solo un hombre, sino que reconoció a Dios en el hombre. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Sarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Dios en su palabra, mensaje del día 23 de marzo del año 1957. Hermano Israel, Dios le bendiga. Continúe en los párrafos 48 al 51. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Dios en su palabra del párrafo 48. Así que un día le fue dada una bendición y abrazó un hijo. Ella era mayor y su esposo también. Tuvieron un hijito para el momento que él tenía como 12 años de edad. Salió con su padre al campo. Yo creo que recibió una insolación. A eso del mediodía comenzó a llorar, mi cabeza. Y su padre dijo: llévenselo a su madre. Ella lo sentó en el regazo de él o de ella, mejor dicho, hasta la hora de la cena. Y murió. Quiero que se fijen en la sabiduría de esta mujer, que reconoció dónde estaba Dios en un hombre. Lo llevó al aposento del profeta y lo puso sobre la cama del profeta. No sobre la cama de él, en la de su papá o la de ella, sino que lo puso sobre la cama del profeta. Se preguntan por qué. Ella le dijo al siervo: ensilla una mula, no te detengas a menos que yo te lo pida. Quiero que cabalgues tan rápido como puedas hasta el monte Carmelo. Tu esposo, tratando de desanimarla, le dijo: no, el profeta no está allí. Pero ella estaba determinada a averiguarlo de todas formas. Se fue, y cuando llegó allá, usted sabe que dijo que Dios no siempre le revela todo a sus profetas. Eliseo le vio acercarse y dijo: ahí viene la Sanumita. Su corazón está lleno de tristeza. Y dijo:
no me lo ha revelado. Ve y pregúntale si todo está bien. Él le preguntó, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? ¿Está todo bien con el niño? Ahora, esta es la parte que yo amo. Ella respondió, todo está bien. Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué reconoció esa mujer? ¿Qué dijo? Que Dios estaba en aquel profeta. Eso es exactamente correcto. Él sabía que ella podría. Yo no creo que ella pensaba tener a su hijo de vuelta, sino averiguar de parte de Dios quién se lo había dado, la razón por la que se lo habían quitado. Ella estaba en la presencia del representante de Dios y sabía que Dios estaba en el profeta. Y luego, cuando ella fue y se reveló, Eliseo le dijo a Jesse, toma este báculo y ve y ponlo sobre el niño. Ahora, yo creo que de allí fue que Pablo tomó de lo de los pañuelos sobre su cuerpo. Eliseo sabía que todo lo que él tocaba era bendito, porque Dios estaba en él. ¿Entienden? Dios estaba en el hombre y él dijo, toma este, ponlo sobre el niño. Pero la fe de la mujer no estaba puesta en aquello. Su fe estaba en el profeta. Dijo, me quedaré aquí hasta que algo suceda. Me gusta ese tipo de fe. Así que después de cierto tiempo, fue Eliseo sin tener todavía ninguna visión. Entró al aposento y cuando llegó allí había aquejidos, llantos y todos lloraban. El niñito muerto tenía varias horas sobre su cama y Eliseo entró y cerró la puerta para apartarse de la incredulidad que había afuera. Caminó de un lado a otro en la habitación. Me gusta eso. Caminó hasta sentir que sobre él venía abundancia de vida, con la cual el águila que mencioné podía volar, y sintió la abundancia del Espíritu Santo sobre él y puso su rostro sobre el rostro del niño, sus labios con los de su nariz, con la del niño, sus manos sobre las manos del niño, y el niño estornudó 7 veces y revivió. Gloria a Dios. Dios está en su pueblo, ¿lo creen? Bien, después de Eliseo haber estado muerto por más de un año y sus huesos ya estaban descolorados, arrojaron a un hombre sobre él, revivió, Dios seguía en los huesos. Aleluya. Yo sé que ustedes creen que estoy loco. Tal vez lo esté. Déjenme tranquilo. Así me siento. Eso es verdad. De todas formas, esta noche me siento muy religioso. Oh, hermano, Dios está en su pueblo. Ustedes son los hijos de Dios. Ahora mismo ustedes son los hijos de Dios y están viviendo por debajo de sus privilegios. Dios está en su pueblo. Veo a un anciano pecador que ni siquiera sabía escribir su propio nombre. Él lo llamaban Pedro, era un apóstol, y la gente reconocía a Dios en aquel hombre, al punto que ponían a los enfermos debajo su sombra y eran sanados. Aleluya, Dios está en su pueblo. ¿Lo creen? Puedo ver a Pablo, a quien le quitaban de su cuerpo los pañuelos y los
escriturarios, porque reconocían y veían el Espíritu de Dios en Pablo. Lo ponían sobre los enfermos y eran sanados. Dios está en su pueblo. Dios le bendiga, hermana. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 52 al 59. Veo a 120 tratando de entrar al aposento alto. Era un grupo de creyentes miedosos que seguían a Jesús de lejos. Pero, hermano, de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Lenguas como de fuego aparecieron sobre ellos y salieron a la calle. Esa era Dios en su pueblo. Ese era Dios en su pueblo. Entonces hablaron en lenguas, profetizaron, sanaron enfermos, resucitaron muertos, echaron fuera demonios, predicaron el evangelio y no amaban su vida hasta el punto de morir. Dios está en su pueblo. Cuando los vieron, aquellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios está en su pueblo. Párrafo 53. Cuando venimos aquí noche tras noche y vemos la gran transformación del movimiento del Espíritu Santo en este auditorio, que conoce los mismos secretos del corazón, endereza los ojos cruzados, hace que los ciegos vean, los sordos oigan, los cojos anden, los cánceres desaparezcan y que los médicos digan, no sabemos qué pasó, oh Dios está en su pueblo, ¿lo creen? Creo que cuando llegué aquí hace unos cuantos minutos, este grupito estaba sentado con solemnidad, observando sin decir nada y ahora mismo sus rostros están iluminados. Algunos de ustedes tienen lágrimas en sus ojos, otros tienen una sonrisa en su rostro. Algo está ocurriendo en sus corazones. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo que los alimenta de la palabra del Dios viviente. ¡Es Dios en su pueblo! ¿Creen ustedes que Él está aquí? Yo creo que Él está aquí con tanto poder como el que haya manifestado en alguna parte del mundo. ¡Oh! Aún un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. Él dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. El Padre me lo envió, vino a Él y fue con Él. Permaneció con Él, estuvo con Él en la muerte y en la resurrección. Así como el Padre lo envió y fue con Él, Él nos ha enviado a nosotros, va con nosotros y lleva a cabo las obras de Cristo, como Cristo llevó a cabo las obras del Dios, va con nosotros durante la muerte y nos levantará en el día postrero. Dios está en su pueblo. Párrafo 54. De alguna u otra forma, en este corazón irlandés que yo tengo, puedo sentir esta noche algo muy distinto, un cierto poder sobrenatural de la resurrección de Cristo que mueve mis emociones. Esta noche me siento como si pudiese salir volando si el Espíritu Santo lo requiera. Pueden creer que estoy loco, pero no lo estoy. Sé exactamente dónde estoy parado y sé que estoy hablando. Es vida inmortal obrando en nuestros insignificantes medios porque ahora somos hijos e hijas de Dios. ¡Amén! Oremos. Quiero pasar al órgano, hermana. Párrafo 55. Me pregunto en esta noche mientras tienen sus rostros inclinados, ¿a cuántos les gustaría recibir a Cristo y tener vida inmortal levantando sus manos para aceptarlo y diciendo, ore por mí para que pueda ser un hijo o hija de Dios nacido de nuevo del Espíritu Santo? ¿Quiere levantar su mano? Ahora puede ver a Dios en su universo, lo puede ver en su palabra, lo puedo ver en su hijo, lo puedo ver aquí en su pueblo. Quiero ser uno de ellos también. Desea levantar su mano y decir, hermano Branham, recuérdeme mientras ora. Vamos a orar. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Oh Dios, hay manos por todas partes. Por aquí, a mi derecha y arriba en el balcón. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Muy bien. Dios los bendiga aquí en el auditorio. Vemos sus manos, docenas y docenas de ellas que se levantan. Quieren a Dios y no pueden ser satisfechos con otra cosa. Párrafo 56. Hermano, vida eterna no es conocer su iglesia. No es vida eterna conocer el catecismo. No es vida eterna el saberse todas las enseñanzas de su iglesia. No es vida eterna conocer la Biblia. Conocerlo a Él es vida eterna. Y la única forma de conocerlo es naciendo otra vez de su espíritu. Oremos ahora. Padre en el cielo, por medio de la predicación de la palabra, confírmalo, Señor, y muchos lo han escuchado, muchos han creído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y te damos gracias esta noche por cada uno que levantó su mano e hizo una decisión esta noche que quiere hacer de nuevo. Y quieren a Dios dentro de ellos para poder verlo a Él allá afuera en su universo. Míralo en el amanecer, míralo en los pájaros, míralo en los animales, míralo en el mar, en todas partes lo encontraremos a Él. Ellos quieren conocer la palabra de Dios y colocarla en sus corazones para que pueda traer a cumplimiento toda promesa que Él ha prometido. Ellos quieren conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Ellos quieren conocer el Espíritu Santo en sus corazones. Yo oro que tú les concedas estas cosas, Señor. Dales abundancia de vida, concédelo, Señor. Ahora mientras vamos entrando, Señor, al servicio de sanidad, baja bendito Salvador. Una vez más esta noche, ese día que vemos las grandes burbujas bajo la tierra, así como fue, que un día las grandes rocas ardientes volarán hacia los cielos y lloverán sobre la tierra. ¿Será entonces el fin? Hombres gritarán peor de lo que gritaron el otro día cuando hubo ese temblorcito. Saldrán a las calles, tirarán su dinero y gritarán, pero él dijo, tiene gangrena y te consumirá ahora. Oh, el despreciar a Dios ahora. Él dijo, yo me reiré en vuestras calamidades. Oh, Padre Dios, que hombres y mujeres despierten para que se den cuenta esta noche que la predicación del Evangelio es locura para los que se pierden, pero es vida eterna para aquellos quienes creen la predicación de la palabra. Oramos ahora que tú mismo te manifiestes en gran poder. Pruébalo a esta audiencia que tú todavía vives y permite que tu amoroso servicio sea esta noche para que la gente pueda salir de aquí diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras hablábamos por el camino? Concédelo. Salva cada alma que está aquí que no es salva y que al terminar este servicio, Señor, que ellos puedan venir dulcemente alrededor de este altar y que se arrodillen y que rindan sus vidas a ti. Y te damos las gracias por darles a ellos el coraje de pararse y aceptar vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Oh, Él es maravilloso. El profeta trató de darle un nombre. Él dijo, Él es consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y él no pudo pensar suficientes nombres para nombrarlo a él. Él dijo, Él es maravilloso, simplemente maravilloso. Él es un maravilloso consejero, un maravilloso príncipe de paz. Todo lo que Él es maravilloso. Y esta noche, siendo unos pobres gentiles, al final de la edad, Él es un maravilloso Cristo resucitado. Párrafo 59, por último, ahora vamos a orar por los enfermos, para todos los que levantaron sus manos al final del servicio. Mañana voy a dar otra clase de servicio, si es la voluntad del Señor. Ahora esta noche quiero que le prometan a Dios, sí, seguro, si ustedes se han decidido por Cristo, Cristo lo aceptó, o ciertamente que Él lo hizo, pero mañana, o esta noche, mejor dicho, cuando termine el servicio, entre paréntesis, quiero que entren directamente en la oración por los enfermos, porque yo sé que ustedes tienen un servicio de escuela dominical en la mañana. Yo no quiero retenerlos por mucho tiempo. Cierra paréntesis. Pero quiero pedirles algo. ¿Pudieran venir alrededor de aquí en el llamamiento al altar cuando los hermanos lo hagan? Vengan para acá y solo den gracias a Dios. Digan, Dios, te doy las gracias. Ustedes no se dan cuenta qué gran cosa es eso. Ustedes no saben lo que han hecho. Ustedes no saben quiénes son. Y mientras el diablo puede hacerles creer eso, bueno, eso solo fue algo bueno. O mientras ustedes crean eso, entonces el que hayan levantado la mano no servirá de nada. Pero si ustedes creen que aceptaron a Cristo en su corazón, sienten que recibieron vida eterna, Dios honrará eso. Quédense en eso y Dios lo hará real para ustedes, ciertamente.
Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 60 al 67. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Dios en su palabra, predicado el 23 de marzo del año 1957, párrafo 60. Ahora vamos a llamar a los enfermos para que vengan y se ore por ellos. ¿Cuántos de ustedes nunca han estado en una de las reuniones? Veamos sus manos. Solo miren, vaya. Si todos los que vienen cada noche regresaran, no tendríamos espacio aquí para ellos, ¿ven? Vean, casi es algo nuevo cada noche. Cuando yo tenía un administrador, él se paraba y lo explicaba. Detesto tener que explicar esas cosas cada noche, ¿ven? Porque suena como si yo mismo lo estuviera diciendo. Es mejor que alguien más lo diga. Pero quiero que sepan esto, mis hermanos, que Cristo vive esta noche y Él es el mismo tal como lo fue entonces. Hebreos 13:8 lo declara. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo, Él tiene que hacer las mismas obras. Y si Él viene para acá esta noche, párrafo 61. Ahora recuerden, hice esta declaración de manera muy clara que yo no soy un sanador y no tengo nada que ver al respecto. Ningún otro hombre es un sanador. Dios y solo Él es el sanador. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que no hay nada en mi mano o en la mano de cualquier otro hombre que tenga algo que ver con la sanidad de ustedes? ¿Cuántos saben eso? Ni una sola cosa. ¿Cuántos saben que la sanidad es una obra terminada de Dios que ya fue hecha? Eso es correcto. Por fe lo aceptamos. ¿Cuántos saben que nadie pudiera perdonar sus pecados sino solo Dios? Eso es verdad. No importa qué tanto usted se lo confiese al sacerdote, al predicador, a quien sea que fuere, papá, mamá, eso no servirá de nada hasta que usted se los confiese a Dios y crea que Cristo le perdona y lo acepte a Él como su salvador personal. Usted pudiera gritar, llorar, saltar de arriba abajo, golpear el altar, correr por todo el piso, hasta envejecer y su cabeza se torne canosa. Usted nunca será perdonado hasta que solemnemente acepte la oferta de Cristo. Usted tiene que venir bajo sus términos. Párrafo 62. De esa misma manera es con la sanidad divina. Tenemos que venir bajo sus términos, por fe. Primeramente, es por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Luego, los dones espirituales que han sido puestos en la iglesia para manifestar la presencia de Cristo. Si son dones verdaderos, ellos manifestarán la presencia de Cristo. Y luego eso lo hace a Él el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, la letra D. ¿De dónde hemos estado llamando? Del 1 al 50 y 100 y 80. De alguna parte. Llamemos de otra parte diferente esta noche. Llamemos del, digamos, 45. ¿Quién tiene la tarjeta de oración de 35? ¿Podría levantar su mano? Solo vamos a traer a unos cuantos para acá. Usted no tiene que... Miren ahora su tarjeta. Y la gente quizás reunida y cuando salían, y ellos no podían repartir las tarjetas de oración. No había manera de hacerlo. Ellos no podían hablar su idioma. Así que yo solo ponía a un misionero para que fuera y trajera a dos o tres de esta tribu, o dos o tres de aquella tribu, para que lo subieran. Y la primera fue una mujer mahometana. Y empezó a hablar y le dije lo que había sucedido. Y yo le pregunté si alguna vez había leído el Nuevo Testamento. Sí,
Párrafo 63. Y ella era india. Y le dije, ¿sabe usted lo que el Nuevo Testamento dice sobre Jesús? Sí. Yo dije, ¿reclamó él ser un sanador? No. Yo dije, entonces, ¿qué fue lo que él reclamó que haría? Entre corchete, justo lo que acabo de terminar de decir. Yo no hago nada sino lo que el Padre me muestra, y lo que él me muestra, eso hago. San Juan 5:19. Ella lo creyó. Yo dije, entonces, la mujer que estaba junto al pozo, le reveló él su lugar secreto de sus pecados y le dijo cuál era su necesidad. Dije, si él hace la misma cosa con usted, usted sabe que no nos conocemos el uno al otro. ¿Lo creerá usted? Sí, ella levantó su mano. En ese momento, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba contactando su espíritu. Allá cuando se le fue dicho a ella que su esposo la había llevado con el doctor, un doctor indio que tenía un bigote negro, usando un traje gris, se le dijo que él había ido 2 o 3 días antes de eso, entre paréntesis lo que haya sido. Y él esperó en el corredor mientras el doctor revisaba. Él encontró un quiste en el seno o algo parecido a eso. Ella dijo, eso es verdad. Y yo dije, bueno, ¿por qué ha venido usted a mí? Si usted es mahometana, ¿por qué viene a mí que soy un cristiano? Ella dijo, a través del intérprete, ella creía que yo podía ayudarla. Y cuando Dios hizo eso, yo dije, ahora, ¿acepta usted a Cristo como su salvador personal? Párrafo 64. Ella levantó su mano y condenó el mahometismo y aceptó a Cristo. Y decenas de miles de mahometanos aceptaron a Cristo allá, afuera, en esos terrenos. Eso es correcto. Y al final, cuando otros vinieron y cuando vieron las obras maravillosas de Dios, un muchachito que estaba parado allí, él le había dicho, dijo, tú naciste en un hogar cristiano. Sí, yo no podía ayudarlo. El muchachito tenía los ojos cruzados, sus ojitos simplemente tan cruzados como podían estarlo. Él estaba parado tan lejos hasta donde terminaba esa plataforma. Había estado un doctor británico allí y él quería decir que sabía que Dios estaba en esos grandes lirios calla que crecen de forma salvaje. Él dijo que Dios estaba en los lirios, pero que no podía entender cómo ese Dios podía estar allí para hacer algo. Así que él podía imaginar que yo tenía telepatía. Y yo dije, mire, Señor, eso no es telepatía. Es el poder de la resurrección de Cristo. Y ese muchachito que estaba parado allí, su estomaguito con sangre, por estar comiendo su pobre dieta de sangre, yo me fijé en él. Yo dije, él es un Zulú y su madre, yo vi cuando ella se lo mostró al padre. Cuando nació tenía los ojos cruzados, muy a lo lejos, 3 veces la distancia esta. Casi una pareja se puso de pie allí. Estaba el padre y la madre de la criatura. Eso era correcto. Yo dije, yo no pudiera sanarlo. Ciertamente, no tenía nada con qué sanarlo. Cuando miré de nuevo y sus ojitos estaban tan alineados como los míos, yo dije, allí está él. Yo nunca lo toqué y él está sanado. Entonces, es correcto. Párrafo 65. Este doctor dijo, yo no puedo entenderlo. Él me hizo esa pregunta. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Qué había hecho? ¿Usted hipnotizó al niño? Yo dije, no, señor. Yo ni siquiera estaba cerca de él. Yo dije, doctor, ¿le dieron a usted una licencia para ejercer medicina en Inglaterra? ¿Y no sabe nada del hipnotismo que lo hace pensar que el hipnotismo puede enderezar los ojos cruzados? Pues, yo dije, si el hipnotismo puede enderezar los ojos, usted bien debiera practicar el hipnotismo. Eso es cierto. Y él dijo, ¿qué lo hizo?
Yo dije, el poder del Señor Jesucristo. Párrafo 66. Y él vino a prisa y dijo, yo quiero aceptarlo a él como mi salvador personal. Y cuando yo iba saliendo de Johannesburgo, ese doctor renunció al ejercicio en la medicina y se iba a ir a los campos misioneros a predicar el evangelio y orar por los enfermos. Y cuando él me abrazó para darme el beso de despedida allí en el lugar, en el cuello, en Johannesburgo, el hombre comenzó a hablar en una lengua desconocida. Un doctor británico, sí señor, hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Párrafo 67. ¿Creen ustedes eso? Ese día en Durban, cuando ellos vieron esas cosas, una mujer vino a la plataforma. Algunas veces yo lo veo. Se torna oscuro alrededor de la gente. Yo sé que no van a vivir. Yo no lo digo, porque la oración puede cambiar eso otra vez. Pero este día, la razón por la que lo dije, yo vi la procesión fúnebre de la mujer. Era entonces en tiempo pasado. Y yo dije, dama, usted se ha puesto muy enferma. Se le dijo lo que estaba mal con ella. Ella era una Boer, una mujer blanca. Y yo dije, usted está muy enferma. Usted simplemente tiene tal y tal. Dijo, eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios en su palabra. Mensaje predicado el 23 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Erika, en los párrafos 68 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Dios en su palabra. Párrafo 68. Pero yo dije, usted prepárese para morir, porque usted no va a vivir más que un poquito. Y ella bajó de la plataforma, caminó hacia la audiencia y cayó muerta. Eso es correcto. Si yo hubiese podido sanarla, la hubiera hecho, pero yo solo pude decirle lo que veo. Eso es cierto. Y ahora yo había visto que se estaba llevando a cabo esa procesión. Y esa es la razón que lo pronuncié. Muchas veces yo veo que se torna oscuro alrededor de las personas. Yo digo, bueno, siga su camino y que el Señor le bendiga, o algo parecido a esto, porque la oración pudiera cambiarlo, ¿ven? Si tuviéramos tiempo para entrar en eso, sería diferente, pero estoy escudriñando, hermanos. Tengo algo en mi corazón. Yo sé que la iglesia pentecostal se ha desorientado en unas cosas, y yo he empezado desde Nueva York hasta la costa oeste, haciendo lo mejor que puedo para tratar de enderezarlo si me es posible. Y si esa gran iglesia hermosa por la que me he parado, y siendo un bautista, me he parado entre la iglesia y he tratado de hacer un puente lo mejor que he podido, y para derrubar esas barreras denominacionales, y para que seamos hermanos en un solo gran frente para avanzar por Cristo. Y yo he hecho todo lo que he podido, pero se lo he dejado a Dios. Estoy al final del camino. He predicado tan duro como he podido hacerlo. Párrafo 69. Hace unas semanas en Fitness, después de predicar un domingo por la tarde, cuando en el lugar había divisiones y los hombres casi no se hablaban uno a otro, yo vi alrededor de 200 ministros o más caminar hasta el altar y estrecharse las manos unos a otros y llorar sobre los hombros de cada uno, y nunca discutieron o no se han vuelto a mostrar diferentes uno con el otro. Que esa gran iglesia de Dios tome esa actitud esta noche, y yo le mostraré un avivamiento que recorrerá esta nación y derribará todo nido del infierno. Hermano, podemos predicar hasta enronquecer y que nuestros pulmones se caigan, pero hasta que la gente se mueva, uno jamás logrará nada. Eso es correcto. Uno tiene que hacer que ellos se muevan y que lo crean. Hermanos, háganlo en esta noche, háganlo en esta noche. Párense por la palabra, párense por la palabra viviente del Dios viviente. Dios la manifestará. Amén. Párrafo 70. Siento haberlos detenido de esta manera.
traigan a la dama. Ahora, ustedes se dan cuenta, amigos, ¿cuántos han estado antes en mis reuniones? Me refiero aquí, pero fuera de la ciudad, en alguna parte donde el administrador solía hablar. ¿Qué tan diferente era? Ciertamente. Estas son dos unciones diferentes. Esto está ungiendo ahora. He estado predicando. Luego ahora uno tiene que cambiar de nuevo y rendirse a un espíritu. Es el espíritu. Muchos dones. El mismo espíritu. Pero ahora rindiéndose. Nunca es como debería de ser cuando es de esta manera. Si yo pudiera salir directamente de mi cuarto aquí con esa unción, yo me pudiera quedar el doble del tiempo. El doble del tiempo. Pero si tengo que hacer mi propia predicación y todo lo demás, allí lo tienen, ¿ven? Sucede. Pero la cuestión del asunto es, párrafo 71. Aquí está parada una mujer. La mujer es una total desconocida para mí. Yo nunca la he visto en mi vida. ¿Es verdad, dama? ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Usted me ha visto antes. ¿Fue una reunión? Oh, usted estaba en la audiencia y me vio. Bueno, me refiero a que yo la conozco y usted no me conoce a mí. Y no tengo la manera de conocerla o algo al respecto. Al menos que usted me diga algo ahora. Pero si usted está aquí y quiere algo de Dios, entre paréntesis, y usted siendo una mujer y yo un hombre, y usted es cristiana, entonces si el Señor me revela el por qué está usted aquí, ¿lo creerá, lo aceptará, cree que recibirá lo que ha pedido? Ahora, por supuesto, eso depende de usted. Es usted la que está en necesidad, no soy yo. Párrafo 72. Cada paciente son todos ustedes, amigo. No soy yo. Son ustedes. Yo solo estoy aquí sometiéndome y no interesa qué tan grande puede ser este don. Jamás obrará al menos que ustedes mismos lo hagan obrar. Jesús vino a una ciudad. Ellos dijeron, ahora hemos escuchado que él hizo grandes obras allá lejos. Veámosles obrar aquí. Y Jesús se maravilló de su incredulidad. Más muchas grandes obras no pudo él hacer. ¿Eso es cierto? Ese fue el Hijo de Dios. Muchas grandes obras él no pudo hacer por causa de su incredulidad. Esa es la fe suya en una obra concluida. Así, como le digo a la mujer, he observado y al venir a la plataforma y tan pronto llegan a ser muy espirituales, captan esa expresión del ángel ungido. Cuando él está parado allí, el cual es el Logos, el Hijo de Dios, inmediatamente ellos, bajo la unción, se dan cuenta, observen entonces el Espíritu obrando. Observen lo que sucede. Entonces uno los escucha, años después testificando, todo se fue. Todo ha concluido. Párrafo 73. Unos pasan y dicen, bueno, ahora me imagino, espero que así sea, hermano. Le conviene mejor quedarse en su asiento. Eso es todo lo que resta. Nunca les hará ni un poquito de bien. Eso es correcto. Es la fe suya en una obra concluida del Señor Jesucristo. Eso es correcto. Ahora, ustedes que no tienen tarjeta de oración, yo quiero que crean. Quiero que acepten el Señor Jesús como su sanador. Quiero que miren para acá y quiero que crean con todo lo que está en ustedes. Quiero que ustedes crean y que Él conceda las bendiciones que ustedes están pidiendo. Es mi sincera oración. Ahora, solo sean reverentes. Estamos en la presencia de Dios y, por favor, por los próximos minutos, no caminen alrededor. Solo déjenme decir unos 10 minutos. ¿Lo harán? Si ustedes solo se quedan quietos durante ese tiempo, tal vez Dios hará algo que lo confirmará. Si Él lo hace para esta mujer, eso debiera dejar concluido todo el asunto. ¿Cuántos creen eso? Párrafo 74.
Cuando Moisés descendió a hacer una señal ante Israel, cada vez que él se encontraba con una israelita, él lo decía, mira esto, fíjate lo que puedo hacer con mi mano, sanarla de la lepra. Ven, entonces, ven aquí, israelita, quiero mostrarte cómo puedo hacer las mismas cosas. Ven, él no hizo eso, él lo hizo una vez y quedó establecido. Ven, si es así, es así. Si la audiencia ahora está mirando creyendo, la mujer está bajo la sombra de la muerte. Exactamente, hay una sombra negra colgando a la mujer, la cual significa que lo está siguiendo. No falta mucho. Ella no estará aquí en la tierra, al menos que reciba ayuda de Dios. La mujer es extremadamente nerviosa. Ella está sufriendo con una condición cardíaca y otra cosa, tiene cáncer y el cáncer está en el vientre. Eso es exactamente la verdad. Si eso es correcto, levante su mano. Párrafo 75. Ahora, depende de usted, es la manera que lo observa, aborda. Cuando Marta vino a Jesús, parecía como que ella hubiera podido reprocharle y decir, ¿por qué no viniste a mi hermano? Pero ella no lo hizo. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios lo hará. Y Dios lo recompensó. ¿Cree ahora que Dios ha hecho esto por usted para que pueda ser sanada? ¿Lo cree, dama? Venga para acá. Permítame orar con usted. Bendito Padre Celestial, y pongo manos sobre esta mujer moribunda, y como siervo de Dios pido con todo mi corazón que tú sanes a esta pobre mujer y que se recupere. La bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya creyendo ahora con todo su corazón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Dios en su palabra, predicado en Orland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, en los párrafos 76 al 81. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Dios en su palabra, predicado el 23 de marzo de 1957. Párrafo 76. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad, dama? Usted está usando lentes y esa es una de las cosas por la que quiere que se ore. Es por sus ojos, eso es correcto. Luego, usted es muy nerviosa y aquí veo algo que aparece. Es algo en su boca, una herida en su boca por la que quiere oración. Eso es correcto. Eso es algo que está escondido. La gente pudiera decir, bueno, seguro ella trae lentes. ¿Me cree que soy su profeta? Señorita Philip, si lo puede creer con todo su corazón, usted podrá ser sana. ¿Cree usted eso? Muy bien, regrese a su casa ahora. Sea sanada en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se encuentra, Señor? Somos desconocidos el uno para el otro, Señor. Yo nunca lo he visto en mi vida. Recorchetes, no. Esta es la primera vez que nos conocemos. Y el Señor Dios del cielo me revela el motivo por el cual está usted aquí, Señor. ¿Lo creerá con todo su corazón? Usted es un predicador. Recorchetes, sí. Lo veo usted en el púlpito. Recorchetes, sí. Y luego usted se vio envuelto en alguna clase de problema. Espiritual, entre corchetes, sí. Eso es correcto. Y usted tiene un problema en una glándula. Eso es correcto. Entre corchetes, sí. Eso es correcto. Y otra cosa, usted quiere que se ore por su esposa. Entre corchetes, sí. Y su esposa tiene un problema en la garganta. Eso es correcto. ¿No es así? Entre corchetes, sí. Vaya a recibir lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 77. Tenga fe en Dios, no dude, crea. ¿Qué piensa usted sentado al final del asiento, Señor, orando? ¿Cree que Dios lo sanará a usted con el problema cardíaco y que se pondrá bien? ¿Lo cree? Usted estaba orando para que yo le llamara a usted.
con ese problema cardíaco. Eso es correcto. Muy bien. Puede recibirlo. Amén. Vaya a casa y créalo. El hombre que está sentado al lado suyo tiene problema de sinusitis y algo mal en su pecho. ¿Es cierto, señor? Levante su mano. Eso es correcto. Ahora, ¿no es maravilloso? ¿A quién tocó usted? A Jesucristo. Eso es correcto. Amén. Él dijo, si puedes creer, puedes recibirlo. Párrafo 78. La dama de color que está sentada a un lado suyo tiene un problema del corazón también. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Eso es correcto. Ahora, ya no lo tiene. Hace un rato la tenía, pero ya no lo tiene. La mujer blanca sentada detrás de usted en el asiento de lado. ¿Me cree, dama, que soy el profeta de Dios? Y usted se está viendo... Sí, ustedes se están viendo una a otra. ¿No es maravilloso? ¿Las dos creen en Dios? Esta mujer de este lado tiene un tumor. La que está del otro lado tiene un problema del corazón. Si eso es cierto, levante su mano ahora. Ahora ya no lo tiene. Ahora vaya a casa y sea sanada. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Él dijo, si puedes creer, soy un desconocido para ustedes. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Si Dios me revela el motivo por el cual está usted aquí, ¿lo aceptará con todo su corazón? Usted está sufriendo con un problema de damas, lo cual es un problema femenino, y usted tiene un nódulo. Y ese nódulo está en su lado derecho. Eso es correcto. ¿No es así? Ahora, ¿me cree que soy su profeta? Mire, veo que aparece una pequeña niña también. Es su niñita. Y esa niña tiene algo mal en su estómago. Y tiene problemas en el riñón. Eso es correcto. Vaya a casa y que acontezca que ese pañuelo sea puesto en ella y sea sanada. En el nombre de Jesucristo. Párrafo 79. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Están creyendo? La Biblia dice, si puedes creer, muy bien, puedes obtenerlo. Somos desconocidos el uno para el otro, me imagino. Nunca antes nos hemos conocido en la vida. Dios nos conoce a ambos. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Qué piensa, damita, con el saco rojo sentado allá? Usted lo tocó a él. Usted ha estado nerviosa. ¿No es así? Eso es correcto. Ahora, ya no lo tiene. Eso la ha dejado. Ponga su mano en la dama que está a su lado, porque ella ha tenido sinusitis por mucho tiempo. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Qué piensa al respecto, dama? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? ¿Qué de usted, señor? Usted tiene epilepsia. ¿Cree que Dios lo sanará de su epilepsia? Entonces créalo con todo su corazón. Puede obtener lo que ha pedido. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 80. ¿Qué piensa usted, damita de cabello oscuro sentado en la parte de atrás? ¿Lo cree con todo su corazón? Dios la sanará de su problema cardíaco. ¿Lo cree usted? Ponga su mano en el hombro al lado suyo. Ponga su mano en el hombre al lado suyo. Él tiene alta presión de sangre. ¿Lo cree usted con todo su corazón, señor, que ya se va a poner bien? Entonces puede irse a casa y ser sanado. Jesucristo lo sana. Yo reto su espíritu ante Cristo para que crea que lo que yo he dicho es la verdad, porque les he dicho la palabra de Dios. Esta dama es una desconocida para mí. Nunca la he visto, así que son desconocidos. Yo no los conozco. ¿Por qué tienen que esperar? Crean en el Señor Jesús. Tenga fe en Dios. Aquí está una dama. Esto lo definirá para todo el grupo, si pueden creer. Dama, si somos desconocidos el uno para el otro y Dios nos conoce a ambos,
¿Cree usted que el Señor Dios me puede ayudar a saber cuál es su problema? ¿Y usted le creerá? Usted está sufriendo con una condición nerviosa. Acabo de ver algo suceder. A usted le hicieron una operación. Eso es correcto. Y fue en la garganta. Bocio. Y nunca se mejoró. Eso es correcto. Usted vive en un distrito rural. ¿No es así? ¿Quiere que le diga cuál es su número? Usted vive en la ruta 1, ¿verdad? Y su apartado postal es 480. Eso es correcto. Su nombre es Lili Oado. ¿Es correcto? Regrese a casa y sea sana en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo creen? Y el último párrafo, párrafo 81. ¿Qué de usted, señor, sentado en la silla de ruedas? ¿Lo cree? ¿Me obedecería como el profeta de Dios? Usted va a morir sentado allí. ¿Me cree como el siervo del Señor? Levántese de esa silla y tome esa silla y váyase a casa. Crea con todo su corazón. Ayúdenle. Amén. ¿Creen allá en la audiencia? Póngase de pie, todos ustedes, donde quiera que se encuentre, y en el nombre de Jesucristo sean sanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Dios en su palabra, mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1957. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado, ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Mientras se prepara, hermana Sarita, voy a lecturar un párrafo del anterior mensaje, lo resaltado por la hermana Reina. Casi al final del párrafo 18 dice, ¿cómo pueden ver? Ustedes tienen que tener a Dios aquí adentro para poder verlo allá afuera. Si no lo tienes a Él aquí, nunca lo podrás ver a Él allá. Pero usted tiene que tenerlo a Él. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Que quede resaltado este glorioso mensaje de Dios en su palabra. Bueno, ya está anunciado este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje en Oakland, California, Estados Unidos, presentó este servicio el día 24 de marzo del año 1957. Estamos preparados, hermana Sarita, en los párrafos 1. Va a iniciar este nuevo mensaje. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Párrafo 1. Y estábamos discutiendo sobre mi partida, ya sea el martes en la noche o el miércoles en la mañana para llegar a Gulchita, Kansas, viernes, les dije que no podía atravesar por el norte a causa de la nieve y estábamos pensando al escuchar que comenzó el
canto solo, y yo volteé a verlo y dije, nación tras nación, lenguas y gente me ha llamado a la plataforma con ese canto desde hace 10 años o más. Y dije, si yo parto antes de la venida del Señor Jesús, se ha programado para que cuando ellos me estén bajando a la tierra, se pongan de pie y canten, solo creed. Cuando vaya bajando a la tierra, dije, espero que si yo llego a ir al cielo, que ellos lo puedan estar cantando cuando yo llegue allá. Aquellos que han partido porque eso es lo que en verdad creo es en el Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Sorita. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando e iniciando con este nuevo mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Este servicio fue dado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Para continuar, hermano Israel, en los párrafos 2 al 5. Gracias, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? El párrafo 2. Ahora los pañuelos y las cosas por las que se tienen que orar es una gran expresión de fe de la gente. Hay tantas cosas que pudiera decir que serían la gran parte de mi ministerio. Por poco es mandado estos pañuelos y cosas porque contacto con más personas. Se ha dicho muchas veces, hermano Branham, el hermano Roberts o el hermano Allen o alguno de los otros hombres habrán orado por 500 personas, mientras usted está pasando a 3 o a 4. Bueno, tal vez eso sea verdad, pero ustedes saben, ellos están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, y yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Por lo tanto, mi ministerio es un poquito diferente, pero yo me pongo en contacto con los pañuelos, con muchas personas de esta manera, con los pañuelos y los sudarios y pequeñas letitas, y pueden escribirme a casa si las desean. Pedir solo Jeffersonville, Indiana, postal 325, pero en solo Jeffersonville.
semanalmente a todas partes del mundo. Ha tenido un gran éxito en las personas que creen y que tienen fe en Dios para su sanidad. Y ahora vamos a orar por estos antes de salir esta tarde, y usted podrá recogerlos, pero si es el caso que usted no colocó uno aquí arriba, solo escríbame a mi dirección, le será enviado absolutamente gratis. No se cobra por nada de lo que tenemos, por ninguna cosa. No se cobra por ningún servicio, no se cobra por nada. Tenemos unos libros, los muchachos me dijeron hace unos minutos, solo queda media caja para el lunes. No los vendemos en domingos. Y las fotografías solo quedan unas poquitas para el lunes o el martes. Y luego nosotros se las compramos a los que las imprimen. Y nosotros las repartimos. Bueno, nosotros las compramos a 40 centavos. Menos las traemos las personas que no tienen dinero y que de todas maneras las quieren, se las damos. De todas maneras, Dios hace que al final todo cuadre. Así que nada tiene precio. Solo siéntanse libres a mandar, pedir cualquier cosa o algo en lo que les podamos ayudar para hacerles la vida un poco mejor, hacer que las pruebas sean más fáciles. Estoy aquí para hacer eso. Estoy aquí para hacerlo. Desearía poder ir personalmente al hogar de cada uno de ustedes y hablar con ustedes un rato. Me gustaría hacer eso, pero no puedo hacerlo. Hay cosas que ustedes pueden hacer por mí, y es orar por mí. Por tanto, esa es la cosa que más necesito. Por sobre cualquier cosa que conozco, es la oración. Me encuentro muy ronco y llevo tanto tiempo de continuo, como dije, ya son 4 meses casi sin una noche de descanso, todo el tiempo sin parar predicando, orando por los enfermos. Ciertamente uno puede notar las diferencias después de predicar todo este tiempo, pueden imaginarse. Y luego los servicios de sanidad me son 2 veces más difíciles en comparación con lo que es la predicación. Por lo tanto, esta tarde el Señor mediante hemos escogido un pequeño texto para hablarle a la gente solo un rato. Después, mañana, el servicio de sanidad, así sucesivamente iniciaremos de nuevo. No sabemos lo que el Señor hará. Él pudiera simplemente bajar esta tarde y tendríamos el servicio de sanidad más grande que hayamos tenido. No lo sabemos. Él hace a su manera. Nosotros solo tratamos de seguir su dirección. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga su lectura. Estamos lecturando para recordar que iniciamos con un nuevo mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 6 al 11. Y ahora, antes de abrir esta bendita palabra, en la manera que donde vamos a leer, hablemos solo con él un poquito en oración mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de venir a esta hermosa y gran arena en esta tarde, un refugio sobre nuestras cabezas y el congregarnos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Y el saber que en esta terrible y oscura hora en la que estamos viviendo, al final de la edad, que todavía hay miles de personas quienes creen en ti y que están esperando tu pronta venida. Y sentimos en este día que esta es la elegida,
la crema innata en Oaklán y se completan los que están aquí reunidos en esta tarde. Ellos han venido con un propósito, el escuchar la palabra de Dios y tener compañerismo alrededor de ella. Y humildemente oramos, nuestro Padre, que tomes este servicio en tus propias manos, en tu propio control, y recibas gloria para ti mismo. Santifica la voz que hablará. Es realmente todo lo que es todo lo que tengo, Padre, pero te ha sido entregada. Y santifica los oídos que oirán y que cada corazón lo reciba, y que no lo considere como un mensaje de hombre, sino que sea como uno de Dios. Porque estamos escuchando y esperando escuchar todo lo que podamos, las instrucciones, para que podamos estar delante de ti, santos y sin mancha, en la hora en que se aproxima con rapidez. Pedimos esta bendición en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 8. En el libro de Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 26, voy a leer una buena porción. Entre corchetes, alguien habla en lenguas y otra persona da la interpretación. Amén. Gracias a Dios por esta palabra y siempre nos da ánimo. Solíamos cantar un canto. Todos tomemos ánimo porque no se nos ha dejado solos. Eso es correcto. El Señor está aquí y nosotros creemos eso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ezequiel capítulo 36 y los versículos 26 al 27. Ahora, deseamos hablar esta tarde de este gran y poderoso profeta Ezequiel y su profecía. Y ahora ustedes saben que la Biblia refiere a los profetas como los águilas de Dios. Párrafo 9. Ahora bien, al estudiar la naturaleza tal como lo he estado predicando, es por causa que fue mi primera Biblia, la que me guió a Cristo. Nosotros nunca tuvimos una Biblia en casa. Y yo tenía 21 años, nunca vimos una Biblia, hasta donde yo sé, en nuestro hogar. No éramos religiosos en lo absoluto. Mis antepasados eran católicos, y ellos habían dejado a la iglesia, se casaron fuera de la iglesia, y eso allí terminó. Y ellos no tenían ninguna religión en lo absoluto. Y luego el Señor, por su gracia, me tomó a mí, y eso me hace amarlo a Él. Oh, nunca pudiera... Hay algo dentro de mí que se aferra al amor de Dios. Y ahora, al estudiar la naturaleza, vi en dónde estaba la gran sabiduría de Dios, que había de permitirme entender las cosas naturales de tal manera, sin tener una educación, pudiera ser capaz entonces de entender tal vez lo sobrenatural. Porque todas las cosas en lo sobrenatural o en lo natural tipifican las cosas en lo sobrenatural. No sé si pueden captar eso o no, pero es la verdad. Todo en la tierra está hecho de algo de arriba y de tipos y demás. Son sombras. Nuestra propia sombra aquí en esta tierra. Lo que somos ahora es solo un tipo de lo que seremos en esa gloriosa resurrección, cuando todo pecado y enfermedad y tristeza y muerte haya terminado. Párrafo 10. Y el águila era un tipo del profeta. Ahora, el águila es un pájaro poderoso. Y uno de los cuadros más tristes que he visto en vida fue un día en el zodiaco de Cincinnati. Mi hijo me estaba diciendo hace unos momentos que tienen uno igual aquí del otro lado del lago. Y alguna clase de lugarcito donde tienen unos animales, como un pequeño zoológico. Y yo ni siquiera quiero ver. Si hay algo que odio ver es algo enjaulado. Y también odio ver a cristianos enjaulados. Si usted le da a su pájaro canario toda la comida ortodoxa que pudiera darle y luego lo mantiene en una jaula, ¿de qué le va a servir el darle buena comida? ¿Fortificarle las alas si no le da el espacio para volar? Por lo tanto, así creo que han estado los cristianos. Los han enjaulado. Debemos ser libres. Si estudiamos la palabra y creemos en la palabra, dennos el espacio. Por supuesto, salgamos y empecemos a movernos, ejercitando nuestra fe. Amén. Párrafo 11. Entonces,
me fijé en esta gran y poderosa ave, el águila, y cómo es que tomaba sus grandes alas y se golpeaba contra la jaula y se caía hacia atrás y volteaba a mirar el cielo y volvía a golpearse al punto que se le desprendían todas las plumas de sus alas. Y tenía la cabeza golpeada y se quedaba acostada de espaldas. Cómo se golpeaba contra esas grandes barras y revolteaba hacia atrás. Miraba hacia arriba y con sus ojos cansados miraba a los cielos porque ella es una ave celestial. Puede volar más alto que cualquier ave que exista, pues el halcón no es un rival para ella en ningún sentido. No hay un ave en la tierra que pueda volar con el águila. Ella sube muy alto en el aire. Ningún otro pájaro lo soportaría. No están hechos para soportar esa altitud. Él moriría si subiera allí, allá. El aire es poco denso. Él no lo podría respirar. Se moriría y caería a tierra. Pero el águila es un ave que ha sido hecha para volar en los cielos. Amén, mis amados hermanos. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 12 al 17 de este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Predicado el 24 de marzo del año 1957. Párrafo 12. Ahora, si entienden lo que quiero decir esta tarde, tengo la intención de que sea una lección para el pueblo, tanto como el Señor me permita hablar. Pues verán, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Nosotros tenemos necesidad del sinsonte. Necesitamos del reyesuelo. Necesitamos al resto de los otros pájaros y de las águilas. Pero el águila no puede evitarlo porque es un águila. Dios le hizo un águila. Y no hay necesidad de que otro pájaro trate de subir junto con ella, porque ellos simplemente no pueden ir así de lejos. Tampoco pudiera el águila ser rápida y abusada como el pequeño colibrí, pero todo tiene su lugar y cada don de la iglesia tiene su lugar. Solo porque uno sea un águila y el otro sea otra cosa y el otro sea otra cosa, todo está ayudando a bien en la gran economía de Dios. Todo. Pero ahora, si el colibrí trata de ser un águila, él mismo se arruinaría. Y si el águila trata de ser un colibrí, él mismo se arruinaría. ¿Ven? Y si la paloma trata de ser un cuervo, se moriría. ¿Ven? Y el cuervo no puede ser una paloma. Por lo tanto, allí lo tienen. Nosotros simplemente somos diferentes. Y Dios nos hizo de esta manera. Párrafo 13. Pero el águila, estamos hablando ahora de ella. Dios asemeja a sus profetas con las águilas. Ahora, la razón por la que a él le gusta eso es porque entre más alto sube uno, más lejos se puede ver. Si usted subiera tan alto por encima de la tierra, pudiera ver toda la tierra porque es redonda. Entre más alto suba, más lejos podrá ver. Y Dios tenía a sus profetas en el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. A medida que los profetas del Antiguo Testamento se elevaban en el espíritu muy alto, ellos podían ver bastante lejos y podían ver cosas que estaban por suceder. Dios los elevaba. Y ahora, si el águila subiera tan alto así y su vista no estuviera de acuerdo con su capacidad de volar, entonces de nada le serviría volar a esa altura si al llegar allá quedara ciega. Pero su vista está hecha para equipararse con el resto de su cuerpo. Y cuando ella sube allá, mira, y puede mirar muy lejos. Párrafo 14. Y el profeta del Antiguo Testamento se elevaba en el espíritu y subía muy alto y podía ver cosas que estaban por suceder.
y Ezequiel fue una de las águilas de Dios, su profeta, y él subía tan alto y podía ver muy lejos, e incluso vio hasta nuestra edad de ahora. Pudo ver tan lejos como a 2500 años de distancia, a medida que se elevaba en el Espíritu de Dios. Y él vio el día en el cual estamos viviendo, y es por eso que pudo escribirlo, y podamos verlo a medida que llega a suceder. Lo que los profetas en la Biblia dijeron, cada palabra se cumplirá. Amén. Algunas veces nos es difícil creerlo, pero Dios lo hará de todas maneras, porque es su palabra, y él es toda sabiduría. Él es infinito. Él entiende, él simplemente conoce lo que fue y lo que será. Por lo tanto, él pudo predestinar para que todas las cosas le ayudaran a bien. Párrafo 15. Ahora, el hombre está sobre la base del libre albedrío y Dios no podía tomar a un hombre y decir, ahora voy a hacer que hagas esto, te voy a hacer para que llegues a ser un hombre perdido. Te voy a hacer para que seas un hombre salvo. Esa no sería la naturaleza de Dios, no. Él no quiere que nadie perezca, pero quiere que todos se arrepientan. Pero si él fuera, siendo infinito como él es, sabía desde el principio quién perecería y quién no perecería, porque él sabía cómo sería. Ahora, él no quiere que sea de esa manera. Él quiere que todos regresen a él, pero él sabe quién lo hará y quién no. Amén. Así que, por lo tanto, él pudo, por previo conocimiento, hacer que todo obre correctamente de acuerdo a su plan. Oh, ¿no están felices por un padre como ese? Amén. Párrafo 16. Solo piensen en cada uno de ustedes que está aquí hoy, que tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ustedes nunca lo pusieron allí y su predicador nunca lo puso allí. Tampoco su iglesia lo puso allí, pero Dios lo puso allí. ¿Y cuándo lo hizo Dios? Está escrito con la sangre del Cordero. ¿Cuántos creen eso? No hay suficiente removedor de tinta en el mundo, o lo que sea que es, que pueda sacarlo de allí. Miren, Dios puso el nombre de usted en el libro de la vida en la fundación del mundo. La Biblia lo dice. Simplemente no hay nada que usted jamás tuvo algo que ver con ello. Yo jamás tuve algo que ver con ello. Dios, él mismo lo hizo en la fundación del mundo. Cuando él inmoló al Cordero, él supo por previo conocimiento que Cristo estaría aquí y que sería llamado el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Y la bestia recibirá a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Párrafo 17. Desearía que ustedes pentecostales pudieran ver eso. Esa es una de las cosas en las cuales están cortos. Eso es lo que les trae a ustedes temor y problema. Oh, usted dice, hermano Branja, tengo miedo de que usted se caiga fuera de borda con lo de seguridad eterna y todo esto. Oh, no, usted no. No tiene por qué preocuparse de eso. Si usted mantiene su corazón en la Biblia, no pasará eso. Es correcto. Es la palabra de Dios. Y hombre dijo, bueno, yo soy salvo. Simplemente hago lo que yo siempre hago lo que quiero hacer. Y si sé que mis motivos están errados, entonces me conviene regresar al altar. Porque si Dios está en mí, entonces voy a querer hacer esas cosas que le agradan a Dios. Es la naturaleza de la persona que le hace hacer lo que hace. Esa es la naturaleza. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Mensaje predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 18 al 23.
Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Párrafo 18. Y Dios, en el principio, conoció cada persona que estaría en la tierra. En el principio, Él conoció cada mosca, cada pulga, todo lo que habría de ser. Él es el infinito y sabía todo. Así que, por lo tanto, hoy día, con nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, fueron puestos allí desde antes de la fundación del mundo. Y el evangelio que hay que predicar no viene siendo más que la red que saca todos los peces del lago. Como dijo Jesús, el reino del cielo es. Entonces te dice, ¿de qué sirve entonces la predicación? El predicador tiene que desempeñar su parte. El reino de los cielos es semejante a uno que arroja la red y luego la saca. Ahora, hay tantos peces en ese lago y cuando se saque el último, allí termina todo. Ahora bien, un predicador, él solo arroja la red, la saca y esa gran red, la Biblia enseña, saca de todo. Trae consigo arañas de agua, ranas, serpientes, lagartos, tortugas acuáticas, renacuajos y peces. Ahora, no me toca a mí determinar o el juzgar, decir cuál es el pez y cuáles son los renacuajos. Pero si tan solo los observa, si tan solo los observa, la naturaleza que está en ellos probará lo que son. Esto es correcto, eso es exactamente correcto. Párrafo 19. Observe, cuando sale el mensaje del evangelio, muchos vendrán alrededor del altar. Seguro, la red los atrapó. En poco tiempo no serán más que un viejo. El hermano tortuga sacará su cabeza y dirá, para comenzar, yo ni lo creí. Él era una tortuga para comenzar. Eso es todo. Y esa serpiente dirá, usted sabe, simplemente hay algo en esa vieja cosa, aleluya, que no puedo soportar. Una serpiente para comenzar. Eso es correcto. Y la vieja araña de agua comienza a dar brinquitos regresándose. Era solo para comenzar. Cuando la red les cayó encima, esa es la que eran. Exactamente correcto. Pero el pez era un pez. Cuando la red le cayó encima, también. Estamos echando la red por los peces. Dios es el que lo determina. Párrafo 20. Si esta religión cristiana ha de tomar su firme postura en base a la habilidad intelectual, entonces no necesitamos el Espíritu Santo. Eso es correcto. Si la fe cristiana existe sobre la base de programas educacionales, en base a denominaciones y demás, en la construcción de grandes edificios o lo que sea que están haciendo hoy, entonces nosotros no necesitamos que el Espíritu Santo dirija a la iglesia de Dios. Eso es cierto. Entonces es lo mejor que podemos hacer. Si es así, estamos en el programa correcto. Consigamos a cada persona que pueda comenzar una denominación. Hagámoslos. Construyamos la iglesia más grande que podamos tener y tengamos a los predicadores más inteligentes que podamos conseguir. Tengamos al hombre con la mejor licenciatura que podamos. Expulsemos a los pobres y demás a la calle y consigamos a los que están mejor vestidos y a la gente con la mejor posición mental que podamos conseguir. Lo mejor de los intelectuales. Si acaso ha de dirigirse a la iglesia por intelectuales. Párrafo 21. Pero hermano, este gran espíritu nuevo del cual estamos hablando, esta gran iglesia nueva que Ezequiel vio aquí, no debía ser dirigida por intelectuales, debía ser dirigida por el Espíritu Santo. Y luego, si el Espíritu Santo debe dirigir a la iglesia, no necesitamos discutir tanto sobre denominaciones y sobre los intelectuales. ¿Y quién puede decir un amén más bonito y viste mejor? No necesitamos eso. Entonces, hagamos lo que Jesús dijo que hiciéramos. Ve por los caminos y por los vallados. Y mete acá a los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y cuánto más, porque la gran cena se colocará un día de esto. Necesitamos eso. Esa es la clase de religión que necesitamos. Párrafo 22. Entonces nos preguntamos cómo recibirlo. Ahora, nunca se nos ordenó que produjeremos frutos. No, Señor, Dios nunca dijo en ninguna parte que produjéramos frutos. Debemos de llevar el fruto. Y hay una gran diferencia entre producir y llevar.
Ahora, nosotros producimos educación, producimos psicología, producimos lo intelectual, la forma de afuera, pero el producir el fruto tiene que venir desde adentro, hacia afuera. Estamos tratando de untarlos por fuera, pero la iglesia de Dios no se edifica de esa manera. Sale desde adentro hacia afuera. La manzana no sale por fuera del árbol, sale desde adentro hacia afuera. La vida del árbol muestra lo que es y por el fruto que lleva es conocido. Y la iglesia es conocida el día de hoy. Por fuera tiene una experiencia intelectual de seminario, los mejores eruditos que hemos tenido. Y la iglesia tiene los púlpitos más débiles que alguna vez haya tenido, en cualquier edad, ¿correcto? Es porque estamos tratando de controlarla por el intelecto. Eso no es el programa de Dios, no fue esa la intención de Dios. Ahora mire, usted dice, ¿qué podemos hacer, hermano Branham? ¿Por qué es así? Le dije que esta tarde les iba a hablar sobre por qué la gente no puede mantener la victoria. Párrafo 23. Ahora noten. Ahora, la iglesia no necesita una pulida, no necesita una cirugía plástica, necesita un nacimiento, necesita una conversión, algo tiene que suceder, no solo para fortalecer nuestras fronteras, no para atraer nuevos miembros, un avivamiento no es para obtener nuevos miembros, un avivamiento es para reavivar lo que se ya tenemos, lo que ya tenemos, eso es lo que necesitamos urgentemente. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Disculpen que tenía el audio cerrado. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas, y hemos concluido con este grandioso compañerismo. Si el día de mañana Dios nos permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué algunas personas no pueden mantener la victoria? Este servicio está predicado en Oakland, California, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1957. Agradeciendo a Dios por este valioso compañerismo que hemos tenido, vamos a terminar y con una oración. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, llegar ante ti humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Sabemos de que todas las cosas que estamos lecturando son las instrucciones que tú nos estás dando como soldados de la patria celestial, oh Padre. En este glorioso mensaje que hemos visto, tú nos has enseñado que tú debes estar en vuestros corazones, debes estar acá adentro para poder verte afuera, oh Señor. Y si no lo tenemos acá adentro, no podemos verlo a ti afuera. Oh, Padre amado, qué buenas instrucciones que tú nos has dado, Señor. De la misma manera, entonces, con todas esas instrucciones podemos verte a ti en la naturaleza. Podemos verte a ti en la palabra, oh Padre. Podemos ver también a ti en tu Hijo, Señor. Y podemos ver también en el pueblo, oh Padre amado. Muchas gracias por esa sabiduría, la ciencia de la sabiduría que tú nos enviaste en este último tiempo, así como también la unción del águila. Esa es la razón, ese es el motivo, oh Padre, porque habrán personas con percepción profética que lo captarán esto, entonces podrán subir a la altura como sube el águila, oh Padre, sabiendo que mientras más alto sube, oh, ve mucho mejor, Señor, el águila. Pero ¿cómo lo hace? Porque come comida fresca, Señor, no carroña. Y nosotros aquí, oh Padre amado, podemos ver y volar a esa altura, podemos ver gloriosos mensajes, gloriosas palabras, Señor, que tú nos enviaste a través del séptimo ángel. Y de esa manera podemos ver el mensaje de la hora de Apocalipsis 17 que ha venido en la escena y el mundo no lo conoce. Las religiones no han conocido, Señor. Ellos seguirán ahí con sus dogmas, con sus tradiciones, Señor. Pero ahí estaba Apocalipsis 17 en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Y la unción del águila viene en este último tiempo, oh Padre amado, para comernos del libro, carne fresca, Señor, para profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor.
Muchas gracias por esta tarde, por esta noche que nos has permitido unirnos con los hermanos y hermanas de diferentes lugares, de diferentes sitios, Señor, porque también sabemos que esta ciencia de la tecnología, los medios tecnológicos también están cumpliendo profecía, oh Padre. Algunos años atrás no podíamos hacerlo, no podíamos tener una computadora, oh Padre amado, pero tú nos enviaste estos medios y podemos contactarnos con los hermanos en muchos lugares, Señor, y uniendo, así como el pueblo de Israel durante 2000 años estaba fuera de la tierra natal, pero 1947, 1948, el pueblo de Israel pisó la bandera de 5 puntas, oh Padre, hace 2500 años que no lo habían hecho, pero hoy ondearon esa bandera y el pueblo de Israel está en su pueblo, Señor, y ahí puedes obrar tú, oh Señor. Muchas gracias. Si tienes un día más del día de mañana, estaremos con mucho gozo, con mucha alegría, porque sabemos de que tu palabra es vida eterna, Señor. Los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, te decimos muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos estás dando, Señor. Te lo pedimos que nos unjas en cada momento con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Shalom para todos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanitos. Dios le bendiga. Buenas tardes. Mi hermana Erika, Dios le bendiga. El Mesías en la vida de José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión, un beso fue libre, pero no pereció Jesucristo de la cruz. Un ladrón fue salvo de todo mundo. José en la visión, un beso fue libre, que el otro pereció Jesucristo de la cruz. Salvo el otro, el Mesías sería despreciado. Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa feliz. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer.
Bendición daré para ti.
hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Señor.